tal manera que hemos tenido que tomar cartas en el asunto e irnos a fondo en la atención a este delito, y que hace unas semanas primero me comprometí a estar semanalmente aquí. Fue un compromiso que tiene varios meses, lo estoy cumpliendo, que esto va de la mano con la instalación en Uruapan de una oficina alterna del gobierno del estado. Siempre los de Uruapan se quejan, no todas, todos, pero una buena parte, se quejan de que se le da más atención a Morelia o a otras ciudades que a Uruapan. Atendiendo esta inquietud, es que yo decidí establecer Uruapan, una oficina alterna del gobierno, para concentrar, organizar y volver más eficientes todos los servicios que presta el gobierno del estado, y coordinar, desde luego, también los que presta la federación y el municipio. Desde luego, de manera muy coordinada con el municipio. Esto va a ir acompañado también de la construcción de un centro de inteligencia, un espejo de lo que se está construyendo en Morelia, para que desde aquí se puedan intensificar las labores de investigación e inteligencia vinculados con el tema de comisión de delitos y otras actividades al margen de la ley, entre otras cosas. También irá acompañado de una presencia permanente de por lo menos 350 o 400 elementos de la policía michoacana. Esto todo en apoyo al trabajo que está realizando el gobierno municipal encabezado por Víctor Manríquez, que soy testigo del esfuerzo que se ha realizado para atender un tema crucial en Europa, la seguridad pública. De tal manera que hemos intensificado los trabajos para la profesionalización de la policía y el incremento del número de elementos. Las Naciones Unidas acaban de replantear sus criterios de distribución policial, y lo que para Europa nos marcaba como una cifra óptima, digamos, regular, 600 elementos policíacos, se disparó a casi el doble. A poblaciones como Uruapan deben haber entre 1.000 y 1.200 elementos policíacos para poder tener cierta certeza de que se garantizará la seguridad pública, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Esto nos obliga a redoblar el esfuerzo, porque de otra manera no tendríamos capacidad para hacerlo ahora ni en el futuro. Es de destacar, hay que decirlo nuevamente, Manrique recibió un mapa con 38 elementos de policía, la mayoría de ellos desarmados, en condiciones físicas poco funcionales, muchos de ellos también, que hace imposible que el gobierno municipal pudiese atender la demanda mínima de seguridad. Esto no es solamente el caso de Uruapan, es un problema general que nos encontramos en el estado, que poco a poco vamos componiendo, que se va construyendo, digamos, porque es un proceso que no se construye fácil. Fortalecer instituciones en materia de procuración de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad pública, lleva tiempo. No es cuestión de meses ni de años, es cuestión de tiempo. Pero creo que se está trabajando en la ruta correcta, y yo creo que por lo menos una fuerza básica habrá de tener.